mi olor y sabor favorito de todo es la vainilla. Me gusta el culo. Claro, por eso me gusta tanto este juego. Ahora todo tiene sentido. Me gusta comer culo de castor. A ver, esto será un dato que ya conoceréis, pero ¿sabéis que los delfines se follan cadáveres para diversión? Uh-huh. Sí. A ver, en general, o sea, ¿tu olor favorito puede ser el culo del castor? Si el culo del castor huele a vainilla, sí. No, como tal no huele a vainilla, es una esta... Ya lo sé. Pero, ¡ahí! Ah, por cierto, ¿sabéis una cosa curiosa? Puede que sí, puede que no. Suelta. Exacto, nunca sabremos. A ver. ¿Y ella cómo lo sabe? No, puto Will. Puto Will. El pene de los gatos. El de los... Vale, sí. Esta ya me la conozco. Ya me la conozco. Literalmente está lleno de pinchos. Hey. Para poder trincarse a la hembra y que la hembra no pueda escapar. Que no escape. De ahí es que a las hembras les duela tanto aparearse. Es un poco traumático, la verdad. ¿Y el dep pato? ¿Cómo? 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 Porque ha muerto un pato. ¿Pobre pato? Mató el pez. ¿Qué? No. ¿Y el del pato? ¿El del pato qué huele? Pues no sé, compró palo. ¿Adivinen qué? Sigue sin ponerse mal contenido personalizado. No jodas. O sea, tal cual. O sea, ya me preocupa un poco más, ¿eh? Sí. Dato curioso, es como un sacacorchos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Escucha bien? ¿Cómo? Ah, el pene del pato, que es como un... Vale. Ah, vale. Vale, joder, yo pensaba que seguíamos hablando de culos. Yo también. Sí, hay animales que lo tienen estilo... Vale, ¿verdad? Sí. Y hay animales que lo tienen como si fuese... Googlealo sutilmente. Voy a googlearlo sutilmente. Espérate, voy a asegurarme de que no se va a pinchar la polla de un pato en directo. ¿Vale? Pene de pato. A ver, ¿qué coño le pasa a esto? A ver, ¿cómo es un pene de pato? ¿Qué coño? Tío, pero si parece un gusano. Tía, ¿el de la zarigüeya lo has visto? ¿Por qué estamos buscando penes de animales? No tengo ni puta idea de por qué estoy buscando penes de animales, sinceramente. ¿Por qué estamos ¿Por qué estamos buscando penes de animales? ¿Lo has visto el de la zarigüeya? Tiene literalmente cuatro estos. ¿Por qué estamos buscando penes de animales? El este de la hembra tiene cuatro agujeros y el macho tiene... Yo voy a seguir con los castores. Yo sigo con los castores. Yo ya desisto. No, en serio, busca el pene de la zarigüeya. No quiero buscar el pene de la zarigüeya. Busca cómo es. No quiero. Venga, que sí. Busca el pene de la zarigüeya. Te acabas de buscar el del pato, coño. Ya, pero... Traumático. Ya, a ver, ha buscado el del pato. Se ha traumado. Y no creo que quiera buscar más. Consulto. Hay que... No, de hecho... Will, es verdad, se me olvidó decirte que me pases el nombre para darle permisos a este hombre. Al... ¿Nico era? Que me hice la picha un lío y... Se me olvidó. Ah, esto sí que creo que no lo sabéis. ¿Sabéis que la chincha acuática puede hacer sonidos con su pene? Bueno, pues como las mutillas con la... esta. Qué pro, ¿no? Sí. En plan... producen sonidos de unos... 99 decibelios, ¿será?
Mediante la estimulación. Hostia, escúchame. Chiquito sonido, ¿sabes? A mí se me hace muy curioso. Pues no usa de la picha, exactamente. No, es, lo usan para llamar a las hembras y... pues follan. Vaya, ¿quién podría haber predicho eso? Estaba por culo. Ay, te iba a matar. Por un momento me estaba pensando, ¿eh? Estaba predi. Lo busco para asegurarme y ojo, pene sonoro. Sí, tal como pene suena sonoro. El animal que forma parte de esta lista es un pequeño insecto pene sonoro. Es decir, que es capaz de producir sonidos usando su pene. La chincha acuática Micronecta scolchi, perteneciente al orden de los hemípteros, puede producir sonidos hasta 99 decibelios mediante la estridulación. No encuentro la carpeta de los Sims. Al igual que hacen, por ejemplo, los grillos. Aunque en vez de frotar sus patas, pene con su abdomen para conseguir los sonidos que podéis escuchar pulsando en el reproductor que hay en este. A pesar de que el 99% del sonido se pierde cuando se transfiere del agua al aire, que una persona que caminara por la orilla podría oír a estas criaturas cantando en el fondo del río. Cantando, que sobre todo cantando, sí. La técnica que usan los machos de esta especie consiste en frotar su apéndice genital contra el abdomen estriado, como si frotáramos una cuchara de madera contra una tabla de lavar. El tamaño de dicho apéndice genital pene es 50 micras. De diámetro, más o menos como el de un cabello humano. En los insectos, el apéndice genital está formado por un tubo común en el que se unen los dos conductos diferentes y recibe el nombre de edéago. ¿Cómo llegó a saber el qué? El dato, igual. El dato. ¿Queréis saber otro dato curioso? El pez sapo. ¿Cómo llegó? Ah, vale, ¿cómo llegó a saber el dato? Total. ¿Cuántos vídeos, los típicos vídeos de 50 datos que no sabías hace 5 minutos habéis visto? Yo lo vi en la tele. Yo lo escuché de alguien. Se me acaba de abrir Minecraft. Es una señal. ¡Ojo! Doble pene puntiagudo. Mira, yo desisto. Los tiburones y las rayas tienen unos órganos copuladores especiales llamados casplers o pterigodopodios. La tuya, por si acaso. Con forma de doble pene puntiagudo. Que usan para depositar el esperma en la cloaca de la hembra. Estos órganos son el resultado de la modificación posterior de las aletas pélvicas. ¿Ah? Los claspers cuentan como un órgano llamado sifón, con el que pueden coger agua que se separará con el semen para ser expulsada a presión al interior de la cloaca. O sea, teóricamente ni follan. En plan, llegan, sueltan y me voy. Bueno. Extraños penes de animales. ¿Qué es esta página? A ver. Es así, ¿no, Will? Pero, tío, no. Penes partidos. Algunos animales tienen hemipenes. Para llevar a cabo la copulación, como por ejemplo muchos lagartos, serpientes y anfisbénidos, culebrillas ciegas. Vale, gracias. Los dos hemipenes cuentan con tejidos eréctiles que hacen que esto salga hacia el exterior en el momento de la... Ya, acabo de caer de que no estoy pinchando el Minecraft, sino el otro juego. CR Nico... Ya está, solamente tenía que decir CR Nico. Ah, vale. Los machos que los... Vale. Espérate. Que los machos que tienen doble pene suelen usar solo uno, no usan los... Se van turnando. En plan, un día me apetece el... Claro, porque si no estaría... ¿Sabes? Una buena perforación, eso sí. Claro. Algunos tienen pinchos. Bueno. Penes largos, ¿cómo? Creo que se está desvirtualizando ya esto mucho, ¿no? Creo que ya hay demasiados penes.
los cirripedos, cuyos representantes más conocidos son los percebes. Mira, yo voy a hablar por WhatsApp. Sesiles con cierta forma fálica que desde hace tiempo han sido considerados como los animales con el pene más largo, alcanzar corporal. Haced los cálculos en la especie Espera, ¿no humana. ¿Por qué no encuentro la carpeta de los Sims? ¿Por qué no encuentro la carpeta de los Sims? Vale, ojo al dato. Que los cálculos, ¿vale? Haciendo los cálculos en la especie humana. Sería como tener 34 metros de pene para un hombre de 1,70 m. ¡Qué guay! Y lo de la escúchame, lo puedes usar como tirantes y como cinturón. Bufanda también, ¿verdad? Y todavía te sobra para bufanda y hacerte un suéter o algo. Pantalones largos creo que te da todavía. O sea, lo hacen para sacar el y ver si pillan una corriente de agua, soltar el esperma y ya, pues si embarazan a una hembra, la han embarazado. Me dicen por aquí, ¿puedes hacerte algún mueble decorativo también para la casa? Y creo que te da incluso todavía. El macho del pato malsabio argentino es considerado como el vertebrado Will, te con, toca, el pene ¿eh? Más, con el pene más largo en proporción a su cuerpo. El pene en flacidez se enrolla en el interior del cuerpo. Totalmente erecto puede alcanzar la misma longitud que tiene el propio animal, llegando a verse medido a 42,5 centímetros. Se piensa que este pene ha podido evolucionar hostia, con presión competitiva. Buen pato el argentino, total. Ya que estas aves son muy promiscuas y pueden llegar a sacar el esperma de cópulas anteriores gracias a la punta erizada y espinosa de su largo pene. Del mismo modo que si fuera un cepillo limpiando el interior de una botella. Cabe recordar que la mayoría de joder, vaya comparación, te lo tengo que decir. Y copulan simplemente juntando sus cloacas, que es el órgano que reúne las funciones excretoras, reproductoras y de expulsión de las heces tras la digestión. Puto asco. Así es que se reproducen con mierda. Ah, sí. Hay estos que se reproducen juntando... Juntando mierda, en plan... O sea, sería como nacer por el ano. A ver. Eso se le llama. Tu madre cago. Ah, penes descomunales. Ah, vale. ¿Qué se supone que estamos viendo? Espérate. Sí. Seguimos hablando. La verdad, no te llama ya. En términos estrictos, el pene más grande del reino animal es el de Rorqual Azul, que puede superar los 2 metros de longitud. Se van a morir todos. Se me van a morir todos. Sí, tampoco impresiona tanto. No, yo hablo del juego, de los castores, coño. A ver, estoy viendo una foto y la verdad es como un pico hacia arriba y ya. En plan, a ver, después de haber visto pollas literalmente... Dobles. Dobles, triples o cuádruples, pues... ¿Mi? Penes pequeños. Para compensar un poco... Estas dos búsquedas de terminar en una página rara, totalmente, ¿eh? Para compensar un poco los anteriores, veamos qué animal posee el pene más pequeño y posiblemente se trata de alguna especie de musaraña. La musaraña más pequeña es la no sé qué, con una longitud entre 3,5 y 5 centímetros. Son 5 milímetros de pene, pobrecita. Penes en la cabeza. Me sé de alguno que la tienen incluso más pequeña. ¿Cómo que penes en la cabeza? Los peces Priapium, que viven en el delta del río Mekong, son bastante extraños, ya que se caracterizan por tener sus órganos en la zona de debajo de sus cabezas. El propio nombre vulgar Priapium hace referencia a Priapo, un dios menor de la familia. La familia a la que pertenecen no sé qué. Una variante de unicornio. Pero al revés. No. A ver, el cuerno lo lleva en la frente.
los machos de la especie no sé qué tienen unas estructuras con forma de pene bajo la garganta, tienen la función de anclarse a tales femeninos en la fundación interna de sus óvulos. Como curiosidad, cabe decir que estos peces copulan cara a cara, ya que el macho tiene que disponerse de esta manera para que la sea lo más. Y en comparación con otros de peces con fecundación externa, tardan bastante más tiempo en llevar a cabo la eyaculación y fertilización. Es un pene un poco raro. Parece una segunda boca. A ver. No, yo es que ya no lo entiendo. ¿Por qué coño no me pone el contenido personalizado? Ah, por un momento pensaba que estaba siguiendo la... Vale. Me queda así en plan, joder, pues si esto es lo que no entiendes... No entiendo por qué coño ya, no me pone el... de este y es... La verdad es que yo tampoco sé por qué no le... Yo tampoco. Es que yo en Steam ya no puedo guiarte porque yo lo tengo en EA. Yo sé guiarme en EA. Y yo en Steam no controlo. Yo tampoco. En general. Luego intento buscar algo a ver si encuentro. Porque es que si es como en EA, tendría que estar en la pestaña de... se me está ocurriendo algo, pero o sea, termino esto y lo probamos. A ver si es lo que yo digo. Penes con hueso. ¿Qué? Eso te lo rompe bien roto, es para penetrar cuando no hay erección. Bueno, claro, a ver, si siempre... Sí. Los simios lo tienen, pero bastante reducido. Pues los mapaches y los osos tienen huesos en pene. Me has dado... ¿está conectado, Will? Sí, yo voy sin problema. Total, se está muriendo todo el mundo de hambre. Y esto es a nada de cerrar directo, o sea que... media horita. Aguantarme un día más, que está el 99, que ya está, que ya podéis recoger, comer. Luna, no falléis a dormir, recoger, hijos de puta. Vete al disco duro C. Sí. Vale, vete a users, selecciona tu usuario. Selecciona mi usuario. Vete a documentos. Busca los documentos de Steam. Compárteme pantalla, por favor. Compárteme porque así te puedo guiar. Hay muchas cosas que hacer en el rol, sí. Ya la veo, están a todos lados. Vale, vete a... te debería de salir una de documentos. ¿Te salen documentos? Juegos guardados, igual. No. Favorito. No. Han muerto por gilipollas, tío. Búsquedas. No, es algo. Bueno. ¿Y en el otro usuario? Voy para allá. ¿Dónde? El otro usuario. Da usuarios, otra vez. De hecho, voy a aprovechar. Porque esta partida ya.